Listo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es la FaceStream Latinoamérica y este que les habla y los saluda, el pariente Tepi69. Muchas gracias por acompañarnos previo a Glow Gaming allá con el tío Cox. ¿Por qué no? Unas retitas del Garou Mark of the Wolves. Víctor Alberto López, SGN, Marco Díaz, Isaac Carranza, Brandon, Adán, el ruso, Geral Gen, Miguel Ortiz, de nuevo Carranza, Ulpana, Castañeda, Néstor Guerra, a todos. Brandon Bellman y Kio Villarreal. Bienvenidos, amigos. Vamos a continuar con el torneo del Garou Mark of the Wolves. Bonus contra el DMK Extra Round. Y terminando Renex contra Darkstar MX. Vamos a darle. Esperemos buenas impresiones. Tanto de bonus como de Extra Round. ¿Qué nos irán a mostrar? Averigüémoslo. Compartan, comenten, reaccionen. Que si lo hacen, probablemente Facebook les regale estrellas para que las donen en el espacio. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Jotaro contra Kevin. Muy bien. Excelente. Vamos a ver qué vemos. Full power, dice Gabo San. Víctor Gutiérrez, gracias, saludos. Mauricio Barle, lo propio, amigo. Castañeda, que llevan madrazos, sí. Vamos a ver, lluvia de fintas, de cánceles, de asquerosidad. ¿Qué nos van a mostrar? Ahí está, mira la finta de Extra Round. Extra Round ya ha participado en torneos de Garou. Sin duda, se vendrán buenas cosas. Excelente arriba, sorprende bonus. Le sacó el alma a Kevin ahí. Kevin Ryan. Lionel, bienvenido. JJ Charles también. Gracias, amigo. Buscó el overhead extra round. Eliminó el ataque. Se quedó a Berset Kotaru. No aprovecha ahí extra round. Qué lástima. Una pena. A ver, overhead. Por abajo, no. Back throw para Kotaru. Y bonus. ¡Oh! Se lo volvió a comer. A ver, para Ryan, no. ¿Será que bonus se lo va a llevar al principio, muchachos? Eso, tres hits. Se acerca. ¡Buen movimiento de extra! Y se está acercando, carajo. Uno iguales, buena volteada. Al final sorprendió, respondió y lo consiguió. Bienvenido, Porcelanato Tijuana. Interesante personal entre bonus y extra. ¡Eso es! 5 hits. Se lo comió completito ahí Kevin para extra. Víctor Gutiérrez, 50 estrellotas. Gracias, amigo.
las primeras 50. Y acá está cerca de caer extras. Poco vistoso, pero muy efectivo el ataque de Boros hasta el momento. Tienes el... ¡Oh! ¡Uno! ¡Madrazo! ¡Otro más! ¡Y extra round! ¡No me importa que haya perdido! ¡Pero ya nos demostró que sabe el mundo! En la esquina le metió las dos barras con combo. Muy bien conseguido para extra round y Kevin. ¿Ese gen qué hace? Para agarrar a Kevin, trae con qué, no cualquiera, sí. Diego Cerón, saludos. Saludos cerrando a Tommy. Y en sintonía, gracias. ¡Qué buen pinche combo, dice ese gen, por supuesto! ¡Sabe el mundo, extra round! Ojalá y pueda demostrarlo, amigos. Bonus con Jotaro también, ¿eh? El del juego hasta el momento es extra. El de la victoria es bonus. Abajo. Bien, dos hits. Patada arriba. Buscó de frente, extra round. Antiaéreo, comparten golpes. Va a ser primer round para el Kevin de extra. Julio César obeso etiquetando a su gente ahí. Par de mancos, sí. Back throw. Jotaro mete el overhead. Gracias, Alex López. Amigos, compartan, comenten, reaccionen, por favor. Back throw de Kevin. De frente a la patada. No sorprende. Doble salto hacia atrás. Bien logrado por el DMK. Extra round. Se acerca el empate. Lo tienen donde lo quería, en la esquina. Cuidado, cuidado, bonus. No va a perdonar. Tres hits. Salto vertical, madrazo de frente. Lo busca extra. Bien, cancelando y abajo. ¡Listo! El Ralph Ryan. El soldado Ryan, muchachos. Consigue empatarlo. ¡Uno igual! Buenísima. Va a estar buena la pelea. Ese jugador del bonus tiene algo de Clark, sí. Colesio, ¿cómo estás, amigo? Arriba, fuga el 4, amigos. Ronda 2. El ganador va contra el Greña, también del clan de MK. 3 hits para bonus. No. Buena sorpresa. Se la comió todita, cayó una trampa extra round. En la esquina Jotaro, aquí es peligroso Kevin. Se zafó bien con tres hits otra vez. ¡Vámonos! Patadón en el hocico. Se va Ryan. ¡Lolo! ¿Cómo estás, Freddy Graham? Bienvenido. Saúl Pérez, ¿cómo estás, amigo? Hasta Puebla. A ver, Just Defense en dos ocasiones. ¡Bonus! Mesurado, tranquilito. Mira, descendente. ¡Otra vez! Caen todas, extra round. Bonus, tranquilito jugando. Bien calculador. Analizando al rival y está cayendo, extra round. Buena. Arriba impacta el débil. Lástima, no hubo sorpresa para Kevin Ryan. Descendente. No hay counter. Lanza tres hits, tres golpes ahí, bonus. Impacta la bola otra vez. Y así nomás. Sin mucho aspaviento. Segundo punto para bonus. Castañeda Cristian, ¿cómo estás, amigo? Vicente Barrios, todos quieren volver a ver a Salinas de Gortari. Ya lo voy a invitar, no se preocupen. Lolo Ferret, ¡no mames! El especial de ese morro parece que te somete sexualmente y te orgasmea. ¡Ay, güey! Mira cómo se proyecta ese güey. ¡Calderón! Es el Garou Mark of the World. Ralbot 4, pues, para que me entiendas. Muerte por Snusmu, así es, ya ves. Ya veo que varios piensan en eso. Puro pajero.
¡Puro maldito pajero! Elio Rubens, ¿cómo estás? Dos hits. Tranquilito, bonus, saltando. Aprovechando, mira, salto vertical. Retrocede, abajo la patada. ¡Así nomás! Y con esto está resultando a favor del player 1. Just Defense, ¡no! Se equivoca round. ¡Buenísima! Sorprende. Retrocede un poco. ¡Overhead, no impacta! Y ahora la defensa del player 2 lo solventó. Primer round para Extra. Mónica Ivy, ¿cómo estás? Hugo Rodríguez. Estoy de vuelta. Bienvenido, Huguite. ¿Cómo andas, hijo mío? Saludos, pajeros, dice Marekov. Tres hits para Extra Round. ¡Del Dark Master Co! ¡Los maestros oscuros del Co! ¿Vas a querer 100 estrellas o un barril de petróleo? Las estrellas, güey, valen más. ¡Eso es! ¡Cayó en la trampa! ¡Doble hit con quinto! ¡Y lo remata con un sabanazo! ¡Bárbaro el ataque de Extra! ¡Y lo tiene a merced! ¡En cualquier momento cae Kotaro! ¡Sorprende bien Boruk! ¡Lo busca en uno! ¡Y no queda otra! ¡Arriesga, maldito! ¡No lo hizo! Y esto está empatado, 2-2. Daniel Carvalho, 60 estrellotas, muchas gracias, Daniel. A ver. ¿Por qué no me notificó Face? Debes de escribir lo siguiente para que te notifique Facebook. Así tienen que escribir, miren. Notify. Así es. Deben de escribir guión de admiración abajo más notify. Para que puedan avisarles. Kenny Calderón, gracias. ¿Cuándo pasará mi reto? Dice Ran Álvarez. Tú eres Azucena, ¿verdad, Ran? Mañana. Contra Tony McGregor. Perdón. Contra Tony. Perdón a este güey Lalo Caquino. ¡Loya! 100 estrellotas de la pela en manco, dice. Gracias, Loya. Bienvenido. Mañana Azucena Cena contra Lalo Caquino. Y Kane99 contra Hugo Boss. Back throw, sabanazo, costalazo. Sí, es contra Lalo. Tony se fue y entró Cool en su lugar. Así fue esa escena. Tres hits. No remata. Mañana, Lalo Fighter contra Azucena Cena. Y Kane99 contra Hugo Boss, muchachos. Del Torreo del Galo. Acá bonus. Tranquilito sobre su rival. 3-2. Poco vistoso, pero efectivo. No, gracias a ti, Ran Álvarez. Azucena Cena presente. Gracias. ¿Cómo estás, Marcelo? A ver. Este juego está muy bonito. Así es, Chocomil. No te había visto por acá, Chocomil. ¡Víctor Reyes! ¿Cómo estás? Arriba impacta Kotaro. Bonus utiliza muy bien el salto de este personaje. Y Extra Round está cayendo la trampa. Ahí hubo cancel. Mira, salto vertical, tres hits. Listo. Ya le robó amplia. Cayó en el salto y le mete el quinto. Así está jugando Bonus. Y Extra Round no le encuentra la forma, la manera. Marcelo Luna, 50 frietos más, muchas gracias. Manuel Quesada, bienvenido. Hasta el puerto, Jarocho. Manuel Tejeda, qué bárbaro, Bonus. Haciendo ver que un juego efectivo también solventa el ataque de su rival. Quién sabe si más adelante podrá conseguir algo, ¿no? Con esta Kotaro. Pero por el momento y por lo pronto lo está consiguiendo. Se zafó y del agarre bien. Comparten golpes. Ambos con una barra.
¡Saludos, Celestino, Celestino Ramos! ¿Qué sigue después? Dice Víctor Reyes en 2002. ¡Oh! ¡Volvió a caer extra! ¡Le sacó el alma una vez más! ¡Tres hits! ¡Casi hacía el War Cancel ahí! ¡Bonus! ¡Descendente! ¡Buena! ¡Descendente bonus! ¡Va a conseguir su cuarto punto! ¡Cazando a su rival, si ustedes quieren! Pero bastante efectivo. 4 a 2. Y vienen Renex 15 contra Darkstar MX. Aquí mismo, no se vayan. Continuamos. Kotaro contra Kevin. Salto vertical ahora para extra. La misma vaina le metió ahí a bonus. Amigos, regáleme su like, por favor. Es el torneo del Garou Mark of the Wolf Back Throw. Eliminó el ataque ahí, Ryan. Amor mío, preciosa chula. Mi amor, Brice María. Bienvenida, hermosa. Bienvenido, Víctor Hugo Servín. Eso, en la esquina, le falló. Le falló el ataque extra. Yo visualicé el patadón ahí. Lástima, pero tiene ventaja sobre su rival. Descendente. Buenas noches, Francisco Ruiz. ¡Bueno, overhead! ¡Ojo! ¿Cuántas veces lo ha atacado con esto? ¡Y responde extra! ¡Y la remató todavía! 2-2. Perdón. 4-2, 1-0 para extra. Back throw. Saludos, Rey Leiva. En la esquina está Jotaro. Salto vertical, 3 hits. 4. Buen sabanazo. Y sigue atorada y no se puede zafar. Ajá, recién lo hace ahí bonus. Salto vertical, 3 hits. El movimiento base de la vieja confiable. Para bonus, salto vertical, patada. Golpe y bolita. 3 hits. Más el quinto. ¿Cómo le ha hecho daño eso a Extra Round en la personal? Que tiene el top activado, Listo. 4 hits. Cerca de Jair Jotaro. No lo hizo. 2 hits ahora para bonus. Lo va a buscar. Va a buscar el quinto. Va a buscar el quinto. No hay tiempo. ¡No hay tiempo! ¡Toma! ¡Qué patadón le metió Extra Round! 5 madrazos. 4-3, hombre. Sabroso sonó ese pinche patadón. Round 1. Fight. 4-3. ¿Qué relación tiene este juego con Cop? Pues pasa unos años después, amigo, de que Terry vence a Giz. Todo radica en ello. Rock Howard, aparte de ser hijo de Giz, es el aprendiz, el saltamontes de Terry. Y aquí ya está joven, ¿no? Adolescente, así que ¿qué será? ¿Unos 10 años? No sé qué tanto. El COF en Canal 5 va a ser COF 14, amigos. 8 jugadores. Hay que recaudar para la contingencia que estamos sufriendo. La pandemia. ¿Cuándo el torneo del Rainbow Special? Terminando este, güey. Carlitos Tevez García, bienvenido. Abajo, bonus, 2 hits. Sabanacito. Perdón. Golpecitos débiles. ¡Ojo! Cayó en la trampa. Y no va a ser suficiente. Qué lástima. Por la vida de la vergüenza, round para bonos. Mauricio Marley, ¿cómo estás, amigo? Bien. Counter en el aire. War Cancel, rompió la guardia de su rival. Abajo la finta. En la esquina Jotaro. Tiene todo extra aquí. Sigue lanzando fintas, cánceles.
Y no le sale. Tiene la barra llena, bonus acá. Back throw. No, lo vio bien. Lo olió muy bien, extra round. Claro que sí. Y ya lo empató. Claro que sí, Francisco, no te preocupes, güey. No me gusta, es que no sale el niño de Kevin, dice. A ver, extra round tiene todo, Back throw. Excelente el gancho. No, le falló extra round ahí el ataque. Y bonus, se está acercando. Descendente, lo impacta. ¡Otra vez! Lo leyó muy bien. ¡Bonus! La tiene bien clara. ¡Eso es! ¡Con la misma de siempre! 5-3 para bonus. Celestino Ramos, bienvenido, amigo. Le falta extra para utilizar bien a Kevin, ese es el problema. Este juego me encanta, nunca fui bueno, pero está muy chido, dice Víctor Servín. Sin duda, güey. Sin duda, a mí me encanta verlo. Ver a la gente que sabe jugar. Al que más o menos mueve bien es a Tizoc. Y párenle de contar. Y Tizoc, la neta, combos no tiene. Tiene muy poquitos movimientos. Tres hits, la vieja confiable. ¡Oh! ¡Cayó la trampa! Le sacó el alma y también el round. Cerca, bonus. Gracias, porcelanato. Abajo impacta Kevin. Renex 15 contra Darkstar MX de inmediato. Descendente. ¡Oh! ¡Tres kits! ¡Ese! ¡Carajo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Una vez más! ¡No importa! ¡No importa cuando escuches esto! ¡Cayó en la trampa! ¡Y bonus! ¡Va a conseguir su sexto punto! 6-3! ¡Es el torneo internacional del Garou Mark of the Wolves! ¡José Larraga, bienvenido! ¿No ha habido Freeman? No, todavía no. $25 por el campeón. Round 1. ¡Fight! 6-3. Buenísima. Overhead para Kevin. Solo hace la finta. Cross up. Dos hits. Arriba la débil. Midiendo a su rival. Se zafa bien de la patada. Hacia abajo de Jotaro. Arriba comparten golpes. Caen ambos. Just defense para Kevin. A ver, extra round. Aquí está. Es la oportunidad. La de siempre, carajo. No puede ser. Abajo la patada de Jotaro. Bien. Abajo otra vez. No. ¡Ah! ¡Listo! No puede ser. Lo tiene bien medido, bonus. Estos juegos los puedes conseguir por eBay o Amazon. Sí, güey. Sí se puede. Abajo impacta Kevin. Back throw, costalazo de Jotaro. Cerca el séptimo punto, Bien. Está a nada. No, falló el ataque. Séptimo punto para bonus. The challenger.
7-3. Y aquí llegó la pausa. Y bueno, les tengo que decir que el ganador es Borus. Tuvieron mucho tiempo para seguir jugándola y no lo hicieron. Ni modo, tengo que decidir. Se viene el tiempo encima. Así que, ¡bonus! 7-3. Vence extra round. Se irá a la ronda losers. Tan buena que estaba la reta y buen Kevin el que estaba mostrando este muchacho. Bueno, a ver ahora. A Darkstar contra René MX. Poseidon Wave. A ver, ¿qué nos muestran? Darkstar MX contra... ¡Oh! Cayó en el Registorm de René. Saludos, Neftalí. Hasta que salió un Tizoc, vamos a ver. Pues por lo pronto Tizoc cayó. Es a los 10, Víctor. Saludos, hasta Gómez Palacio. Casos Banda, gracias. Volvió a caer en el Registorm ahí, Tizoc. ¡Registorm! ¿Se acuerdas? Bueno, pues aquí está el aprendiz de Terry. Un adolescente Rock Howard. Les voy a pedir mucha paciencia en esta. Personal tiene 5 partes. Poseidon Wave. Back throw de Rock. 2 hits. ¡Oh! Volvió a caer. Y lo remató en el suelo. Esa no me la sabía. Back throw. Olympic. Bien, lo remata Dark. ¡Listo! Primer punto para Renex, muchachos. Es el problema de Tizoc. Tiene muy pocos movimientos rápidos. ¿Con qué va a responder Darkstar? Con gato. ¡Ronda 2! ¡Bonus contra el Greña! Bien, contra el suelo gato. Descendente, no lo remata. No hay voladora. Overhead, 3 hits. ¡Toma! ¡Otro Registorm! Y ya van 4 que se come. ¡No! No te puedo creer. Arriba. ¡Buena sorpresa! Se acerca Darkstar al marcador. ¡Listo! Le dio la vuelta, buen comeback. 1-0, Renek. 2 hits. Lo tiene atorado a Gatito en la esquina. No. Un gato bien utilizado. Es una bestia. Se comió el primer golpe nomás ahí. Y René tiene toda la barra llena. Y lo va a aprovechar para empatar esto. 1-1. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Abajo, qué buenos recuerdos, igual que el Cox. Se hacían las retas cuando estamos ahí. Saludos desde Monterrey, gracias, Osti de la Luna. No, para nada. ¿Cuándo el doble dragón otra vez? Pues espéralo pronto, güey. Registorm, lo remata. No, se la guardó René. Cayó una trampa ahí, Darkstar. Otra vez, 2 hits. ¡Oh! 2-0. Round 2-0. Al frente Renex. Es el torneo internacional del Garou Mark of the World. Mañana Azucena Cena contra Lalo Fighter. Y Kane 99 contra Hugo Boss.
Pirurri Santa Rosa, bienvenido. Gato versus Rock Power. Round 1. Fight! Buena. Sigue midiendo su rival bien, René. ¡Por fin! Hay ataque de Dark Star GMX. Listo. La define. Gato. ¿Cuándo pasará? Oh, ya. Ya lo leí. Bienvenidos, es Kim. El Kim está chingón, será su hijo, sí. Víctor Reyes, gracias, Israel. Espartaco Morales. ¿Algún torneo de Guilty Gear o Blazloom? Del Guilty Gear, güey. Va a haber pronto en nuestra nueva página. All in One Games. Vayan para allá, All in One Games. ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Qué buen ataque de Dark Berg! Y lo va a conseguir. ¡No! ¡Cayó en la trampa! Bien cazado. Lo reventó feo, ¿eh? A ver. Tiene buena ventaja acá su rival. René, no haya dónde. ¡No haya dónde! ¡Lo eliminaron! ¡Lo va a cazar ahora! ¡Cucharada de su propia medicina! ¡Y lo va a vencer Darkstar! ¡1 a 2! Buena respuesta y se burla al final. ¿Cómo terminó la pelea de bonus? Ganó, güey. 7 a 3. No volvieron a jugar, así que hay que dar un veredicto. La fiesta debe continuar. Carlos Augusto. Saludos, amigo. Back throw, costalazo. Ya lo vimos a bonus vencer a extra round. Juego defensivo, pero juego efectivo. Y acá René hasta el momento venciendo de manera parcial a su rival. No cayó, se entregó. Tampoco aprovechó Darkstar. Elías Martínez, vamos México. ¿Cómo estás, Renan Barao? Sebastián Toll, buena noche. Marcelo Cari, gracias, bienvenido. Hello man, how are you? ¡No! ¡Pum! Le tronó el cuello. Se acerca a Darkstar con gato. Buen gato, ¿eh? No, no cayó en la trampa. Solventa bien, dos madrazos. Lo levanta y buscó repetirlo. No lo hizo. Hacia atrás la patada. Y el round es de Darkstar. La estrella oscura. Listo, llegó la primera pausa. Como les dije, van a tener mucha paciencia, por favor. Por todas las pausas que hay. Amigos, regáleme su like, por favor. Revienten ese botón, hijos míos. Revientenlo. Genax Curiel, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. Sí, sí. Si fuera más certero ese gato, estaría más perro, sí, güey. Así es. Cambio de banda. Dastar se viene para acá. René se viene para acá. Hicieron lo que quisieron estos borros. Compartan, comenten, reaccionen, que si lo hacen probablemente Facebook les regale estrellas para que las donen en el espacio. Cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Muchas gracias. Continuamos. El ataque es incesante de Darkstar. ¡Oh! Me gusta más ese refugen de Rock, dice. ¡Refugen! Contra el suelo. Back throw.
¡No cae, no cae! Ahí está. Just Defense para Darkstar. ¡Buenísima se entrega! ¡Claro que sí! Aprovecha bien el Player 2. Y le mete una lluvia de madrazos. Gracias, Elías Martínez, por compartir. Memo García, buena tarde. Carlos Augusto, entonces, con su nueva página. No, 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 no. Esta página es mía. En la otra haremos una comunidad en la cual participaremos, no se preocupen. Mis torneos, todo sigue igual. Mis proyectos personales, olvídense. El asunto es que allá les vamos a pasar Guilty Gear, Tekken, FIFA, Fighters, COP 14, los juegos que no son retro, vaya. ¡Buena sorpresa! ¡Combo completo para Darkstar! ¡Cuatro madrazos! ¡Bien! ¡Dos iguales! ¡Muy bien! No es mía la página nueva, ¿eh? Desde ahorita les digo. Es una comunidad. Todos en uno. Como su nombre lo dice, All in One Game. Todos en uno. Legado, gracias. ¿Has considerado hacer un torneo de Samurai Shodown? Sí, pero del nuevo, del Sancho. De Play 4. Allá lo van a ver en All in One. Arriba y abajo impacta gato. ¡Eso! Lo busca René. En la esquina atorado. Lanza el Barnacle. Se lo comió. ¡A un golpe de vencer René! ¡Eso, Backthrow! Lo busca Darkstar. Lo hizo. Dos a dos. Mi página es retro. Retro Fighting, ya saben. Fight Stream Latinoamérica. Pelea, pura pelea. En nuestra nueva comunidad habrá de todo. Al rato se los paso, Maimo. Lo voy a publicar en la página. Aquí voy a estar como siempre en mis horarios estelares. Víctor. Eso. Salto vertical. ¡Tres hits! ¡No! ¡Listo! ¡Tres a dos, René al frente! Rapidito lo despachó, ¿eh? Adolfo Cortines, bienvenido. Daniel Segura, ¿cómo estás, amigo? Buena tarde. Rato sin ver a muchos por acá, ¿eh? ¡Mucho tiempo! Me da gusto que estén regresando. Es el Garomar of the Walls. Sebastián Muñoz, saludos desde Chile. Bienvenido, Sebastián. Cuatro hits para Darkstar. Bien logrado. Activa el topín ahí. René. ¡Vámonos! Voladora, siete hits. Al suelo, ¿cómo estás? Rusiani Mendomín. ¡Eso! Torneo de Neo Bomberman. Consígueme amigos, güey. Y lo hacemos. ¡En la túmbula! Dice Gato. Everlyn Paz, gracias. ¡Listo! ¡Se va a ir Ro! Back throw. ¡Cayó! 3 a 2, René al frente. Es la ronda 2. ¡Bonus! ¡Contra el Greñas! Edan Saga espera rival entre ellos dos. Mañana, Lalo Fighters contra Susana Cena. Y Kane99 contra Hugo Boss. Dos hits. Luis Ángel Salgado. ¿Se puede usar una tableta? ¿Cómo le hago para jugar en línea? Es Fightcade, amigo, el emulador. Y es en PC. No sé si en Android se pueda el Fighter. Honestamente lo desconozco. ¡Eso! ¡Tres hits! ¡Se acerca al empate, René! ¡Y Darkstar!
¡Listo! Lo empató René. Y Dark Stark en el marcador también. Diego Rodríguez, estoy manco, güey. Hasta San Luis Potosí, gracias, segura. Segura Leviatán. ¡Oh, cayó la trampa! ¡Toma! ¡Excelente! 50% de sangre eliminado a René. Se acerca el empate, Dark Star. ¿Qué pasó con Freeman y Sid? Mañana juegan. ¡Overge! ¡Tres kits! ¡Está al borde del combat! ¡No hubo Rangistor! ¡Lo midió bien Dark Star! ¡Listo! ¡Un lujito se mandó Dark Star ahí! Para empatar esto, tres iguales. Round 1. Fight. The challenger. Fight Kate se llama. Luis Salgado, alguien póngame por favor cómo se pone el nombre del emulador. Fight Kate. Samuel Sánchez, ¿cómo estás? Buenas noches. Al rato les pondré una personal entre el capitán SNK y Bar. ¡3 a 3 el marcador acá! ¡Está peleada, eh! Similar nivel el de ambos. ¡Así es, Luis Salgado, pero pegado, güey! ¡Así, pero pegado! ¡Cayó! ¡No! ¡Comparten golpes! ¡Elimina al quinto! ¡David Buster, bienvenido, amigo! Entretenida reta. César Pérez, saludos. Apenas se fue mi jefe y pude conectarme para verla. Gracias, amigo. Por la espalda, dos kits. Barnacle incluido. Gato, la barrida. No, no hay sorpresa. Regisor. Marisol Zaragoza, bienvenida. Se entregó. Back throw. Buena. Regisor. Cayó completito, gato. Y René se va al frente de nuevo. 4-3. Night Warriors, dice Víctor Reyes. Pues, ¿quién juega Night Warriors? Bueno, mames. Saludos, Francisco Lampard. ¿Cómo están? A 60 frames por segundo. Eso, tres hits. Otra vez, no. Le falló. No te puedo creer. Se lo comió a lo último Dark Star. Se entregó. Round. Para René. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. No, se entregó. Responde tampoco. Mal ambos. Mal y de malas. ¡Oh! Otro punto para René. 5-3. Y ahí va. La mitad del camino la tiene solventada. Conseguida.
¿Cómo está Rodrigo Álvarez? Tepi, ¿qué pasó con la reta del Coco y el otro manco del 2002? Espérate. Llegó la pausa otra vez, lo siento. Vámonos por el siguiente. Nick, Link. ¡Es el torneo del Garou, Mark of the Wolves, muchachos! Ayúdenme a compartir, a comentar, a reaccionar. ¿Quién es el chingón en este juego? Morgan Freeman, Magnus, Sid Capricornio. Hombre, hay varios. Pronto los vas a ver, amigo. Continuamos entonces. Volvemos al lugar donde estaban. Kevin. Par de mancos. Yo, Clean, bienvenido. La vas a pasar hoy, la del Naraku y el del Coco. No sé si han jugado ya. No sé si ya jugaron, güey. Rising Taku. Buena, mira Darkstar. Parece que le sabe algo a Kevin, Tal parece que le sabe algo. Hacia atrás. Cayó completito. Se la comió todita y Kevin. ¡Oh! ¿Y qué me dicen de eso? Para que la cuña apriete. Impresionante, imparable. Qué hermoso suena ese patadón cuando se lo meten a su rival. A ver. Cayó. Mucho Reginson. Eso, bien por Darkstar. Hizo la finta. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo molde. Toma. Cerca de empatarlo, René. Listo. ¿Cómo estás, Eneas Charter? Gracias, amigo. Bienvenido. Bien. Top in para Rock. Sigue atacando Darkstar. Lástima, había cancelado el ataque. Y no le salió acá. ¡Sí, le salió completo! Y lo definió hermoso. 5 a 4. ¡Qué bestia! Y si así juega con Kevin, ¿por qué demonios no lo había lanzado este güey? Round one. Fight. Se lo ha conectado casi todos los poderes, sí. Viene Big Jenes, pero René se quedó parado de actuar. ¿Qué pasa? ¡Jueguen! Lanza a Villene, René. Es su pieza clave, ¿no? Su mejor personaje. A ver, a esperar. Yo creo que esta parte hasta aquí llega. Les dije que debíamos de tener mucha paciencia con esto. No se me vayan, por favor. Recuerden que el 2002 Random, terminando esta transmisión, viene. Renan Barao, gracias, amigo. Similar nivel, así es. Y pronto iniciaremos también con las transmisiones de el Marvel contra Capcom. Puro compa. Pura lechuga. Gracias a Classic Games MX, a Blue Magic, Botes and Friends, a All in One, Everything in One Place, y al Game Over Team por hacer esto un sueño hecho realidad. Carlos Ríos, ¿cómo se puede entrar inscribiéndote, amigo? ¡Continuamos! Ya volvieron. B. Janet, entonces, entra al ataque para René. Sale del roster Rock Howard. ¡Ah!
Bien. Con todo castigando. No hay patada. ¡Oh! Al final volvió a lanzarla y se la comió René. Diego Galeana, bienvenido. Excelente. Llegó la pausa, carajo. ¡Qué asco, qué asco! Y vamos a ver. Se me hace que el punto se lo vamos a dar a Darkstar si pasa otra vez. Si no se deje ganar el round, René, el punto se lo voy a dar a Darkstar. Desde ahorita les digo. ¡Oh, qué la canción! Round one. Fight. No. Reiniciaron. Punto entonces del empate. 5 y 5. Es por debajo. Ya le ha pasado dos veces a Darkstar. No nos vamos a aguardar lo justo, lo que es justo. Bienvenido, Carlitos Ramírez, Joaquín, gracias. ¿A qué se debe esa pausa? Pues es que estos güeyes, no sé, güey, son mancos. Round para René. A ver. Define la Gio, carajo. Bien. Hermoso. Bien, responde René. No es el Ranging Sword, pero sí la oleada de madrazo. Arriba, se zafa bien Darkstar. Amigos, ayúdenme a compartir, a comenzar a reaccionar. Lo levantó con un golpe nomás. ¡Se solventa el ataque! ¡No! No le metió el patadón. Era la oportunidad de oro para Darkstar. Sin duda. Responde bien ahí. ¡Listo! Punto para René, 6 a 5. ¡Qué asco, qué asco! ¿Ya jugó Freeman? ¡No, mañana! Me encanta ver patadas rompeor, todos dicen César Pérez. Yo creo que todos disfrutamos un patadón sabrosito con toda alevosía y ventaja. ¡Sin duda! ¿Quién ganó el termo? Mañana lo voy a rifar, güey. Es que casi no hubo 5 nomás, güey, que hicieron la dinámica. Con 5 personas, no. Voy a hacer otra dinámica para regalarlo, viejo. No te preocupes. ¿Qué tipo de Ralph es este? Una combinación entre Ralph. El otro día dijeron, y Yashiro. Ralph y Yashiro en un solo personaje. Y tienen razón, ¡No! ¡Se entrega! ¡Dale, Dark! No te puedo creer. ¡Qué manera de manquear! Antonio Guerrero, bienvenido. Bienvenido, Claudio Solís. ¡No! ¡Corre, maldito! ¡Eso es! La tenía para correr y no lo hace. 6 a 5 el marcador. Hizo la pinta bien ahí Darkstar. Con la falda la tumba la pirata. Pensé que me lo había ganado con los 5 que somos. ¡Eso! ¡El Rapshiro!
Ralchiro. ¡Ah, Johnny! ¡Porque nunca falta un Johnny en nuestra transmisión! Ahí está John Dash. ¡Ah, Johnny! ¡Right there, Johnny! Y así le dice Ralph Kevin. A Villenes. Contra el suelo. ¡Va a ser punto! ¡Oh, quedó a Merced! Cuatro hits. Bazooka González, gracias. Abajo impacta. Se está acercando Dark Star. Se está acercando el Player 2. ¡Lo está logrando! ¡No! ¡Quedó corto! ¡Quedó corto! ¡No! ¡Lo sigue buscando! ¡Listo! ¡Comeback! ¡Y eso está empatado! 6-6. Regáleme su like, por favor. Nunca falta un Johnny en la transmisión. El Ralph Shiro no existe. Volando. Confirma el ataque con un agarre. Buen rodillazo. 6 iguales. Está buena la reta, ¿eh? Se están dando con tubo. Hasta con la cubeta. A madres, la retita. Muy buena. Bien. ¡Toma! ¡Patadón! Cayó Villenes. No pudo agarrarlo. Porque al final le partió también un madrazo en la jeta. Daniel Pérez, gracias. 6-6. Eso es. Toma, rodillazo. ¡Listo! Se va Kevin. ¡Ojo! ¡Bien! Otro rodillazo. ¡Sorprende! ¡No! ¡Quedó sembrado Villenes! Y ya lo consiguió. Ya lo consiguió ahí. Dark Star. Saludos, Alex Solís. ¿Cómo voy a hacer para regalar el termo? Bueno, se lo voy a regalar a uno de mis fans destacados. Pero la siguiente semana. Porque cada semana hay fans destacados nuevos. A fin de mes, pues, el 30 de abril, el Día del Niño, uno de ustedes se lo va a ganar. ¿Quién? No lo sé. ¡Ah! Se quedó parado Dark Star. Y si se queda parado y termina, pues va a ser lo mismo, ¿no? Sería punto para René. Ese no es problema de René. ¿Sí? 7-6. Ok. Permítanme. La van a repetir. La van a repetir. Hubo desfaz, parece. No, no hubo desfaz, es cierto. No puede haber desfaz porque el mono, si hay desfaz, se queda. Uno de mis fans destacados se lo va a ganar el próximo 30 de abril. Así de simple. Aquí lo tengo el termo, ¿eh? Va a ser para algunos de ustedes. Así que, ¡no dejen de sintonizarnos! Uno de ustedes se lo va a ganar. Antiaéreo para Rock. Contra el suelo otra vez. 3. Eso. Kickbox. La bomba. La patada bomba. Bien. Eso. ¡Listo! Se va Rock.
Saludos, Faisal de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Pablo Covarrubias? Buenas noches. Te saluda el pariente Tepi69. Repitieron el punto, así que aquí no ha pasado nada. Regenstorm, bien comido. Dios Defense, salto vertical. No, ninguno. Son Terry Bonito, qué rollo con su chaleco moradito, ya ves. Es que aquí no igual que tú, güey. Mayatizo, pero definió muy bien. 7-6. ¡Ah, no! Es el final round apenas. Estoy muy bien, gracias, Pablito. ¿Desde dónde nos escribes, güey? Saludos. Patada abajo. Está peleada la reta. Tiene un montón de pausas, como pueden ver. ¿Vas a narrar el 9 de mayo? ¿Qué hay el 9 de mayo, César Vázquez? Ok. ¿Por qué no debería? ¡Toma! Víctor Abraham, bienvenido. Vamos, Rock. Apoyando a René. Tiene seguidores este René 15. Abajo impacta Kevin. En la esquina atorado, Howard. ¡La doble! ¡Se la comió todita! ¡Enterita! Y lo va a vencer Daxar. 7-6 el player 2. Saludos, Marco Marquiños. ¿Cómo estás, güey? Cayó Rock. Viene Bill Jennet. ¿Cuándo el torneo 2002? Terminando esto inmediatamente. Y Manuel Aguilar. Bill Jennet para René. Está buena la reta, ¿eh? Tres hits. Interesante. Ya le dio la vuelta a Darkstar. Y por fin se va arriba por primera vez en toda la personal. Arturo Lares, bienvenido. El agarre de frente para Bill Jennet. No. Kevin Mercado, bienvenido. 3, 4. De frente y contra el suelo. Otra vez repite dosis. Daniel Pérez, Zacatecas, ¿tú de dónde? Yo soy de Sonora, amigo. El próximo 30 de abril les voy a regalar un termo a alguno de ustedes. Se lo comió todito. Y se acerca a dar la victoria. Oh, claro que sí lo voy a hacer, César Vázquez, no te preocupes. ¿Cómo puedo participar en estas retitas? Dice Alex Solís. Necesitas el emulador Pike e inscribirse en las convocatorias que se lanzan. Hasta Zapopan, Jalisco. Covarrubia, gracias por sintonizarnos. Puro Sonora, dice Álvarez. Así es, Rodrigo. John Defense, salto largo. Se acerca al empate y también a la victoria de Darkstar. ¡No! ¡Toma! Viene la victoria de Darkstar, muchachos. A menos que diga lo contrario a Karenex. Cargó el golpe, le salió el tiro por la culata. ¡Descendentes! Y apretando el asterisco y otra cosa, ¿eh? Y René. Pedro Tica Vargas, bienvenido. Saca la foto del termo, a ver qué tal. Ahorita se las pongo, no te preocupes. El termo se lo voy a regalar a un seguidor destacado. 8 madrazos. Bien definido para Darkstar. Tomó la ventaja amplia. Arriba contra el suelo ahora. ¡Responde bien! ¡Se lo va a comer completo ahí Darkstar! 14 madrazos de René. Desde Houston, Texas, Carlito Ramírez, gracias. Para que vean que nos ven de todos lados. Tres hits. René se acerca. Se viene el comeback. Se viene el comeback. Se viene el comeback. Comeback para René. Prácticamente perdido estaba el round. Y lo solventó de buena forma. Roberto Jesús Leal, yo lanzo convocatorias aquí en la página, güey. Cuando las veas, pones tu nick de Fight y listo. Round one. Fight. Gracias, Márquez, sí. También van a estar buenas hoy, no te preocupes.
Buena. Siete iguales. Llegó la pausa, qué lástima. Penúltima. ¿Hasta cuándo se irá a definir esto? Penúltima pausa, lo siento. Así es la reta, por eso lo dejé hasta lo último. El de estos dos par de caquinos. Porque estaba difícil. ¡Continuamos! Siete iguales. Buena pelea y super pareja, sí. Buena, rodillazo, 4 hits. Después de esto, ¿qué hay? 2002, mis amigos. Hicieron lo que quisieron, pero nos están regalando. Buena mecha, volando Ryan. Abajo impacta. Hace la finta René. Lanza abajo el tornado. A ver, salto vertical de Darkstar. Maneja bien a Kevin, ¿eh? No, no se lo comió, se entregó. Y fueron las dos barras llenas. ¡Toma, maldito! ¡Se lo comió todito! Con todo y beso al final. Mira cómo se burla René de él. Cayó en la trampa. Buen cancel ahí. Sigue atacando René. Arriba y abajo Darkstar. A ver, bien. Se lanzó al frente y consiguió el agarre. Elimina al quinto de Villenes. Buenísima, ya lo tiene medido. ¡Ya lo tiene medido! ¡Toma! ¡No! ¡No se lo dio! Y quedó Merced Kevin. Va a irse de frente otra vez. Consigue la victoria parcial de René. De nuevo. Le dio la vuelta. Y ahí van, 1-1, como los caquinos y mayates que fueron. Este par de bancos. ¿Qué más torneos tienes planeados terminando este? El Real Boat Special. Y un cofre, honestamente todavía no decidimos cuál. Max Power, bienvenido. Che, ¿cómo estás? No seas gil y comparte, comenta y reacciona. Vuelve a Gato Darkstar. Medida muy precipitada, creo yo. Lo estaba haciendo bien con Kevin. Eliminó el quinto bien de Villenes ahí. ¡Toma! ¡Tres hits! ¡Abajo! Pablo Covarrubias se decía que ya tiene 49 días siguiéndonos. ¡Gracias, amigo! Por tu preferencia. Por seguirnos. Si eres uno de nuestros fans destacados, podrás ganarte el termo que tenemos aquí en la página a regalar. Hacer cumbia, perro, cajeteatela a Piola Gato. ¿Qué es eso, Edgar? ¿Qué es eso? No te entendí ni madre. Israel Gorkuf, gracias. A menos que seas chileno, Pineda, te entiendo. Pero si no eres chileno, por favor, escribe bien, amigo. ¡Eso! Ya llegué en la primera, en la segunda, Rodríguez. Ya venció bonus. ¡Canceló en la esquina! ¡No le salió el movimiento! ¡Lo tenía para reventarlo, René! ¡Le falló! Y venció Darkstar. ¡8 iguales! Solo que tenía ya rato sin verte así, güey. Soy del establo, pues. ¡Escriba bien entonces, chingao!
Ya llegué, Elifus, ¿cómo estás, amigo? ¿Nadie ha jugado con TikTok? ¡Sí! Darkstar, de hecho, inició con TikTok. Yo juego con TikTok en este juego. No con nadie más. No le entiendo a otros personajes. ¡Bien! Gran fue utilizado por Witchhammer. Jokotumaru por Diego. También por Morman. Jotaro por Bonus. Caín o Kane por Azucena. Sí se han visto. Tizoc también fue utilizado por Lalo Fighter. Claro que sí. Le falló en la esquina el cáncer. Vamos a tener un final de infarto. Puede ser. ¡Volando, Villanes! Se entregó Gato. Luis Gordillo, bienvenido. ¡Ocho iguales! ¡No! Cerca del noveno, René. ¡Match point para René! ¡Match point para René! ¡Y llegó! ¡Match point! ¡Para René 15, muchachos! ¡Yuhu! ¡Victory! 9-8. Se entregó muy feo Darkstar. ¿Con quién se la juega? ¡Último en el orden! ¡No hay mañana! O vence o se despide Darkstar del torneo. Bueno, se va a ronda loser. 9-8 para René. Pareja pelea. Muchas gracias, Rambo. Uroburo, soy su padre. Ya te vi, perro, dice Loya. Gracias, 50 estrellas. Buena. 4 hits. Como que está lento el güey, dice Cristian Rodríguez. Pues puede ser. Pero entre que son peras o son manzanas. Ya ganó el primer round. Match point para Re. Se acerca el empate, Darkstar. Triangle Greg, bienvenido. Por la espalda, el agarre de René. Abajo el tornado. Lo elimina bien, Darkstar. Y puede que esto se vaya al máximo. Omar Valencia, gracias. No cancela. Se entregó por eso. No castiga como debiese también. Rey Lagarto Azul, bienvenido. ¡Listo al máximo! Match point para René. Un round y esto se acaba. Hasta Iztapalacra. Adán Vandala, bienvenido. 9-8, match point para René. ¡Rumbo a la victoria! Overhead de Gato. ¡Eso! ¡Dos hits! ¡Confirma el ataque! Tiene ventaja. Poquita, pero es ventaja al fin. ¡Es mínima! 25-3 cuando juega el expresidente Carlos Elías de Gortari. Sería bueno invitarlo, Loya. ¿Cómo ves? Armar algo. ¡No! Sirvió como Warcrouch nomás. Rompió la guardia. ¡Arriba, Gato! ¡Por abajo otra vez! ¡No! ¡Se entregó! ¡Y lo impactó René increíblemente! ¡Cardíaca definición! ¿Quién se lo va a llevar? ¡Necesita vencer Darkstar! ¡No hay mañana! ¡No hay mañana! ¡No hay mañana! ¡Y por la vía de la vergüenza! ¡La última patada no contó! ¡Qué asco! 9 iguales. Y aquí se va a definir el ganador. No hay mañana para ambos. Match point del el de ambos.
Si encuentras a Tepi con sus 60.000 estrellas, ganaría, sí. Así es. Cardíaco final, no me iguale. Acá René tiene la ventaja. Sí, leyó bien el movimiento de Darkstar. Sorprende también al Player 1. Se lo comió todito, Villene. ¡Bumbuga! René, cerca poquito. Y lo va a conseguir. Round para René 15. Y está muy cerca. Toma, dos hits. Se acerca bien Darkstar. La ven de cara. Dios defense para Dark. Impresionante, buenísima reta. Muy pareja, muchachos. Entretenida, por supuesto. Arriba. Es una encuesta. Si la gente quiere ver al expresidente, me gustaría verlo en acción. Muy bien. Ah, llegó la pausa. Y la última parte. Vamos a buscar al expresidente. La última parte y la definición de esto. Tenía ventaja René. ¿Qué se le puede hacer? Esto está por acabarse. Y Cardíaco todavía. No podía ser de otra manera. Saludos Romhot hasta Puebla. Aquí se va a acabar. El último punto en disputa. Gato para Darkstar. Villene para René. Round one. Fight. A ver. Para mí, Darkstar debió quedarse con Kevin, ¿eh? Lo movía muy bien. Es mi humilde opinión. La definición. Eliasid Martínez Hernández, bienvenido. Andrew García. Garou, Mark of the Wolf. Igual pienso que debió seguir con Kevin, sí. Sin duda. ¡Abajo! ¡En el suelo! ¡Oh! ¡Se acerca René! Ambos, ninguno arriesga, ninguno arriesga. A ver, René lo hace. Hace el salto largo. ¡Otra vez! Un agarre y le da vuelta. ¡No! J.S. Velázquez, gracias. A un round, Darkstar. Se acerca René, 3 kills. Match point para el player 1. Eso. ¡Buena respuesta! Se la va a comer todita. Y parece que gato al final. Será buena medida. No. Sorprende René con todo y besito. ¡Hay reto, muchachos! ¡Se acerca René! ¡Se acerca René! ¡Se entregó Gatito! ¡Otro agarre! ¡El tornado abajo! ¡Oh! ¡Cayó Villenes! ¡A tres golpes de la victoria, Darkstar! ¡Arriba impacta! ¡Comparten golpes! ¡Se lo va a llevar! ¡Apenitas! ¡Se lo va a llevar Darkstar! ¡No te creo! ¡A un golpe estuvo Darkstar! ¡Carajo! Y ahora parece que René se lo va a llevar. Ambos ya tienen su barra de poder. ¡No hay mañana! ¡Último round! ¡Gracias a ambos! ¡Aquí se define! ¡A un golpe estuvo Darkstar! ¡Back throw! ¡Se lo llevó René! ¡A un maldito golpe estuvo Darkstar! Lanzando los cánceres René en la esquina. De frente Gato. ¡Overhead! ¡Y la victoria! ¡La victoria es para René! ¡Increíble y no tiene nombre! ¡Regáleme su like, por favor! ¡Un like, no les pido más!
A un golpe mínimo lo tuvo. Lo tuvo ahí Darkstar, qué bárbaro. Classic va por él. Y René, solvente con Villenes, lo consiguió al final. Ni modo, así son las cosas. Estuvo buena, se definió hasta el final y vaya que hasta el final. Victoria para René. Y su rival saldrá entre Magnus y el señor Guille. Así que a esperar por la vía de losers. Darkstar a enmendarlo. ¡Ni modo! Amigos, los saludó el pariente Tepi69 desde Sonora, México, para toda Latinoamérica y el mundo. Gracias por acompañarnos. Les mando un meteoro Pegaso de buenas noches. Y ya saben, si toma no maneje, pero si toma invite. Hasta pronto. Buenas retas las que vivas hoy. Bye bye, mancos. Porque Rodrigo, eres un juguete. No sabes volar, maldito. Ni hablar. Iván Méndez, gracias. Ya nos vamos. Regálame tu like. Un like antes de irnos, muchachos, por favor. Hasta pronto. Bye bye. ¡Sorry! ¡Me la pelan! Adiós, caquinos.